Todas, hay varias. Ah, bueno, qué bien. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? ¿Cuál de los piojos sabe, por ejemplo? ¿Cuál de los piojos? A ver. No, decime no una. Conozco, Tararia. No, Tararia, como hizo Nachito el otro día. A ver. Pones en un compromiso. Opa. Esa. Nacho, esa es imposible, sí, que sí, no la sepa. Verano 92, es un clásico. Eso sí. ¿Cuál otra? No, hasta ahí llega. Hay varias conocidas de los piojos. Hay varias conocidas. Hay varias. A mí me pedí, no sé, pero... Sí las sé, sí las escucho. O sea, ahí te das cuenta que sí las sabes cuando las escuchas. Claro. No, yo cero, esa onda cero. Ya, pero... tantos clásicos igual que dieron los piojos, sí, como vos decís. Si ahora uno la escucha, ahí se da cuenta que sí. Y vuelven finalmente. Bueno, vuelven y confirmaron la fecha, que era, a ver, todo el mundo sabía que podían volver, ¿no? Digamos, era como un secreto a voces. Obviamente que ellos fueron anticipando cositas a través de las redes, que hoy, bueno, tienen como mayor visibilidad, aún cuando ellos se retiraron, ni hablar cuando ellos tuvieron el mayor auge de su carrera. Claro, no había tanto Instagram, no había tanta cosa. Y bueno, hoy que ya todo el mundo está con las redes, mirá qué bueno que estuvo ese anuncio. A mí me parece fantástico porque, bueno, habla a las claras de cómo se van preparando para este es el anuncio oficial. Ese es el anuncio oficial y allí en el final aparecen las fechas que finalmente fueron confirmadas, 14 y 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Vos recién hacías mención a que River, por ejemplo, tiene una gran capacidad para poder albergar, ya sea con los fanáticos del rock, como a todos los fanáticos que siguen habitualmente los partidos de fútbol. Y el Estadio Único de La Plata también tiene una gran capacidad. Han pensado justamente en eso, ¿no? En poder albergar a una gran cantidad de gente. Buscaba la capacidad de hace rato del Estadio Único de La Plata, sí. Y tal vez no tiene lo mismo que River. Monumental, 83.200. 85.000, ¿no tiene River? 83, dice la página. Bueno, 53.000 tiene, claro, el Estadio más, Único de La Plata, menos. Y lo que, bueno, han propuesto la gente de Los Piojos y la producción que los vuelve a juntar es que, bueno, llenen esos dos días. Claro, ¿y vos te pensás que no van a llenar? Olvídate, no lo descarto, obviamente. Es más, hasta se analizan también nuevas fechas. Pero por lo pronto, lo que se confirmó son dos, 14 y 15 de diciembre. ¿Y ya qué onda las entradas? Ya toda la gente está preguntando. Y ya todo el mundo pregunta, todo el mundo. Pero bueno, vamos por parte. Sí, imagínense que... Imagínense, claro, chicos, se calman, por favor. Imagínense que hace rato que vienen con esta movida de... Bueno, volvemos, no volvemos, volverán, no volverán. Bueno, se hicieron esperar. Hay fecha. Sí, hay fecha. Y pasa que... Esto es como decíamos el otro día, ¿no? Imagínate toda una generación y más de una generación marcada por la música de Ciro Martínez y toda su gente que obviamente se hicieron esperar. Pero bueno, ya está confirmado 14 y 15. Bien, el piojoso, porque le gustan los piojos, Juana Baltroni, digo, ¿está conforme con que sea ahí en el Estadio Único de La Plata, Juan? ¿Sí? ¿Va a ir? No, claro, ya es padre, ya no se banca, dice, ¿no? Vale. Pero que seas padre no te limita nada, ¿eh? No, pero es que él lo dijo, estaba en otra instancia, ya se desvela, otra cosa. No nos autolimitemos. Además, hay padres que lo llevan a los niños ahí, claro. A los obviamente que siguen, no. Claro, que siguen con la... Sí. Con la es verdad, con la tradición con la musical. Tradición. Me emociono. Bueno, a veces, por ejemplo, mis hermanas dicen, no está tan bueno que Lucía siga tus tradiciones porque tenés gustos horribles. Qué feo eso, ¿Eso le dicen, ¿no?, los tíos de Lucía? Sí. Bueno. Como la gente que dijo... Sí, qué bárbaro. Como la gente que dudó de tu inteligencia por arte. Bueno, tiene que ver con lo mismo también. ¿Ah, sí? Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno. Después elegirá. Cuando sea grande, Luchi... Igual ella tiene, sí, obviamente... termina escuchando lo que uno escucha, ¿no? Sí, generalmente uno le gusta más o menos los gustos musicales. Después, bueno, cuando más grande se van definiendo y qué le gusta a cada uno, pero por ahí sí tararea algunas cosas que uno escucha, es indudable. Sí. Me parece que... Sí, bueno, pero después tiene una decisión.
si te gusta o no. Y claro, sí, no. Ellos van eligiendo. De todas maneras, bueno, está confirmado. Todavía son esas dos fechas nada más. No hay posibilidades de una tercera, de una cuarta. No es Abel y Luciano que fueron sumando de 10 en 10. Es otro género, por supuesto que tiene otra gente, pero bueno, ya se preparan con el pañuelito, se preparan con las zapatillas, se preparan con las remeras, y pleno diciembre obviamente que va a ser para mucha cerveza además. Sí, además... Sin hacer apología obviamente. No, por supuesto, que dicho sea de paso, hay una aplicación que está ofreciendo a 11 pesos la cerveza, lo linkeo porque está relacionado... En homenaje a Di María, al Fideo vamos a estar dejando la Quilmes a 11 pesos. ¡No! ¿En serio? Sí, sí. Es bueno. La aplicación Tada Argentina. Es una app de bebidas. Ajá. Y, bueno, ahí promocionan... 11 pesos, chicos, no compras nada con 11 pesos. Bueno, mira, dice... En homenaje al no Fideo... No me gusta la cerveza a mí, pero qué bueno. No, bueno, la gente... A ver, está ahí una publicación de Di María donde él hace una publicidad, claro, de Quilmes, ¿no? Bueno... Así que, nada, lo como, me echo. Como el Dibu hace la de las hamburguesas, el Fideo hace la de Quilmes y también Scaloni hace la de Gancia, me parece. Ah, la de Gancia, sí. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, que lo he visto. Sí. Que yo decía, qué raro, estos tipos que generalmente no toman, salvo, bueno, a Scaloni, por ejemplo, entiendo que no toma bebidas alcohólicas, de pronto, bueno, ser la cara visible de una marca tan conocida, ¿no? De un aperitivo tan consumido por los argentinos. Gracias. Pero bueno, la cerveza, bueno, traspasa la cuestión futbolística, ¿no? Es rockera, fútbol, sí, es una mezcla, sí, de todo. Por eso decíamos, sí, también con la remera, el pañuelo, las topper y la cerveza. El pañuelito, sí, blanco con negro, ese, ese, tipo... ese es un clásico, ¿no? Sí. ¿Sí, Juan? No, Juan. No. Bueno, escucha, ahí te dedicamos la canción que suena de Los Piojos. Hablando de rock también... Sí. Ahí está publicación que decía yo, que hace a través de la cuenta... Deme 50.000 chachos de Quilmes. Bueno, lo que decía Rafa temprano, ¿no? Sí, deme 50.000 chachos de Quilmes. ¿Viste? Es cuando vos vas, o cuando eras chico, ibas al kiosco y le decías... Deme todo lo que me alcance, bueno, más o menos así. Sí, más o menos, exacto. Chicas, disculpen. Sí. Ustedes dicen, las toppers, la cerveza, ¿qué más dijeron? El pañuelito, blanco, pañuelito, con el... la remerita. Y falta, sí, algo muy, pero así. ¿Cuál? A ver, ¿qué? Post recital, a ver qué es lo que sería. Ay, no sé. ¿En un recital? Post recital. Ah, post recital. Ah. Un choripán, no sé. ¿Qué? Muy bien. Un choripán, sí. Ah, bueno, post. Sí, lo dijo, digamos. Post. Claro, post. Pero el tema es, bueno, ¿cómo te preparás para ir de una así a verlos? El Pancho Solinguera o el Chori Gato van de una después. El Chori de una, creo. Chori, sí, de una. Sí. El Chori de una más que el Pancho. Eso está haciendo el género. Sí, el Chori. Sí, el Chori más que... Es la que va. Más que el Pancho. Bueno, no vamos a tener representantes. No va a ir Juan a ver Los Piojos, está grande. Che, no, qué bueno sería que digamos, esa misma movida la hagan en otros lugares. Sí, ¿verdad? Sí. Porque bueno, pues por ahí no sé si todo el mundo va a tener la posibilidad. Y no, pero además para la misma gente que vive en Buenos Aires, o sea, se tiene que trasladar a La Plata, está bien, claro, es más cerca para ellos, no, lógicamente. Pero bueno, es un tema. Nos dice cuando estemos con Rafa, ¿seguimos con lo musical? Sí, nos dicen, bueno, sí, seguimos con lo musical porque el que tuvo un problema, en realidad un accidente doméstico, fue Fito. ¿Qué le pasó? ¿Se acuerdan que les contaba el otro día? Sí. Que está en plena gira. Sí. Está en plena gira y, bueno, tuvo que suspender sus presentaciones en México y en Colombia, luego de sufrir un accidente doméstico que le dejó algunas lesiones, así que, bueno, pobre, debía presentarse este sábado, sí, en un mega concierto gratuito en la capital mexicana, y el domingo a la mañana, bueno, él posteó a través de sus redes sociales, sufrió un accidente doméstico que devino en la fractura de cinco costillas. ¿Qué golpe que te diste? Si yo entré a pensar, ¿qué se cayó del baño? Mi mamá se cayó el otro día. Mi mamá se cayó el otro día y se fisuró dos. Imagínate, él se la fracturó a cinco costillas. O sea que se dio un golpe heavy, sin duda. Esto es lo que, bueno, contaba el músico que tiene 61 años a través de su cuenta de X. Me veo ante la imposibilidad, decía él, de afrontar los próximos conciertos de septiembre.
Es decir, en México, Guadalajara y Bogotá, dijo el intérprete de El Amor Después del Amor. Así que, ay, qué bajón. Ahí está el comunicado, claro, ¿no? Teniendo 5 costillas rotas, no, ¿cómo respirar, cómo cantar? Respirar, ¿no? Olvídate. Tengo a toda mi oficina reprogramando los conciertos de aquí a los próximos meses. A los próximos meses, porque eso, claro, imagínate, mínimo, te dura un mes la fisio. Claro. Mínimo. Y si son tantas... Y tal vez más. Y que andes bien. 2 meses. Claro. 2 meses largos, sin duda. Se esperaba que el músico empezara su gira con un concierto gratuito en el Zócalo de la capital mexicana este sábado. Y luego estaría en el Festival Cordillera de Bogotá, 14 y 15 de septiembre. En Guadalajara, el 19. Es decir, ya. Y en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 21 de septiembre, para arrancar la primavera también en toda Latinoamérica. Pero bueno, no pudo ser. Lo que sí, las fechas ya fueron reprogramadas para el mes de enero. Yes. Bueno, ahí completamos la info, dale, Sol, porque dale, me parece, me quedé con eso. ¿Cómo se recupera una de las costillas quebradas? Mi duda también. Está reposo, Rafa. Porque sellan sol. Sí, ¿no? Claro. Sí, pero sí o sí le tenés que hacer fisio. Claro. Sí o sí.